Unit 11. Introduction. Number 1. Papa. Papa. Number 2. Marfil. Marfil. Number 3. Papa. Papa. Number 4. Prepare. Prepare. Number 5. Prepare. Prepare. Number 6. Marfil. Marfil. Number 7. Esmeril. Esmeril. Number 8. Esmeril. Esmeril. Number 10. Papel. Papel. Number 11. BB. BB. Number 12. Trabaja. Trabaja. Number 13. cárcel. cárcel. Number 14. trabaja. trabaja. Number 16. isabela. isabela. Number 17. allá. allá. Number 18. papel. papel. Number 19. marfil. Marfil. Number 20. Esmeril. Esmeril. Number 21. Cárcel. Cárcel. Number 22. Nácar. Nácar. Number 23. Fácil. Fácil. Number 25. 1. Está. Está. 2. esta, esta, three, árbol, árbol, four, canal, canal. number 28, dígame, dígame. sáqueles, sáqueles. póngalos, póngalos. véndaselo. Véndaselo. Mándemelos. Mándemelos. Súbasela. Súbasela. Number 30. 1. Papel. Papel. 2. Cárcel. Cárcel. 3. Saque. Saque. 4. Pague pague 5 búsquemelos búsquemelos 6 exámenes exámenes 7 cárceles cárceles 8 pague pague 9 marfil marfil 10 difícil difícil 11 máscara máscara 12 máscara máscara 13 mármol mármol number 31 baño 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 number 32 baño baño number 33 Baño, baño. Baño, baño. Number 34. Caña, caña. Caña, caña. Number 35. One. Baño. Two. Baño. One. Baño. baño. Two. Baño. Number 36. Baño. 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 Number 37. Cara. Cara. Number 38. Cara. Cara. Number 40. Cada. Cada. Number 42. One. Cada. Two. Nada, nada. Three. Dado, dado. Four. Caro, caro. Five. Udo, udo. Six. Puedo, puedo. Seven. Lodo, lodo. Eight. Loro, loro. Nine. Estado, Estado. Ten. Unido, unido. Unit 11. Dialogue. Review. Repeat the following phrases as often as you hear them and at the speed you hear them. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eso es una silla. Eso es una silla. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Eso es una mesa. Eso es una mesa. ¿Es esto una mesa o una silla? ¿Es esto una mesa o una silla? Eso es una mesa. Eso es una mesa. ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? Eso es un libro. Eso es un libro. En la clase. En la clase. Buenos días. Buenos días. Buenos días, señor profesor. Buenos días, señor profesor. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Me llamo Jones. Me llamo Jones. Mucho gusto, señor Jones. Mucho gusto, señor Jones. ¿Es usted americano? ¿Es usted americano? Sí, señor, soy americano. Sí, señor, soy americano. ¿Y su esposa? ¿Y su esposa? Mi esposa es americana también. Mi esposa es americana también. Los dos somos americanos. Los dos somos americanos. Muy bien, ustedes son americanos. Muy bien, ustedes son americanos. ¿Y yo qué soy? ¿Y yo qué soy? Usted es colombiano, creo. Usted es colombiano, creo. Señor Jones, ¿usted estudió la lección? Señor Jones, ¿usted estudió la lección? ¿La lección de hoy? ¿La lección de hoy? Claro, la de hoy, no la de ayer. Claro, la de hoy, no la de ayer. Lo siento mucho, pero no la estudié. Lo siento mucho, pero no la estudié. ¿No la preparó? ¿No la preparó? No, no la preparé. No, no la preparé. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no tuve tiempo porque no tuve tiempo tuve que llevar a mi hijo al hospital tuve que llevar a mi hijo al hospital unit 11 dialogue step 1 comprehension book closed really what happened Ah, sí. ¿Qué pasó? Ah, sí. ¿Qué pasó? Really? What happened? Ah, sí. ¿Qué pasó? Ah, sí. ¿Qué pasó? He fell off the couch. Se cayó del sofá. Se cayó del sofá. He fell off the couch. Se cayó del sofá. Se cayó del sofá. And he hurt his head. Y se lastimó la cabeza. Y se lastimó la cabeza. And he hurt his head. Y se lastimó la cabeza. Y se lastimó la cabeza. You don't say. No me diga. No me diga. You don't say. No me diga. No me diga. What a shame. Qué lástima. Qué lástima. What a shame. Qué lástima. Qué lástima. How is the boy today? ¿Cómo está el niño hoy? ¿Cómo está el niño hoy? How is the boy today? ¿Cómo está el niño hoy? ¿Cómo está el niño hoy? He feels better, thanks. Se siente mejor, gracias. Se siente mejor, gracias. He feels better, thanks. Se siente mejor, gracias. Se siente mejor, gracias. I'm glad. Me alegro. Me alegro. I'm glad. Me alegro. Me alegro. Step 1 Comprehension Check. Así que pasó. Really? What happened? Se cayó del sofa. He fell off the couch. Y se lastimó la cabeza. And he hurt his head. No me diga. You don't say. Qué lastima. What a shame. Cómo está el niño hoy? How's the boy today? Se siente mejor, gracias. He feels better, thanks. Me alegro. I'm glad. Unit 11 dialogue, step 2 pronunciation book closed pasar pasar pasó pasó así ¿qué pasó así qué pasó se cayó se cayó sofá Sofá, el sofá, el sofá de, de, del, del, del sofá, del sofá. Se cayó del sofá. Se cayó del sofá. Se lastimó. Se lastimó. La cabeza. La cabeza. Y se lastimó la cabeza. Y se lastimó la cabeza. Diga. Diga. Me. Me. No me diga. No me diga. No me diga. No me diga. Qué lástima. Qué lástima. El niño. El niño. ¿Cómo está el niño hoy? ¿Cómo está el niño hoy? Se siente. Se siente. Mejor. Mejor. Se siente mejor, gracias. Se siente mejor, gracias. Me alegro. Me alegro. Unit 11 Dialogue, Step 3, Fluency, Book Closed ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? Se cayó del sofá. Se cayó del sofá. Y se lastimó la cabeza. Y se lastimó la cabeza. No me diga. No me diga. Qué lástima. Qué lástima. ¿Cómo está el niño hoy? ¿Cómo está el niño hoy? Se siente mejor gracias. Se siente mejor gracias. Me alegro. Me alegro. Unit 11 Dialogue Step 4 Participation Participation A Ah, sí. ¿Qué pasó? No me diga. Qué lástima. ¿Cómo está el niño hoy? Me alegro. Participation B. You are to begin by saying, "Really? What happened?" Begin now. Se cayó del sofá y se lastimó la cabeza. Se siente mejor, gracias. Unit 11, practice 1. Number 1. Un caso bonito. Masculine. Number two. Un auto bonito. Masculine. Number three. Una marca bonita. Feminine. Number four. Una carta preciosa. Feminine. Number five. Un delantal pintoresco masculine number 6 un guante verde masculine number 7 una suerte mala feminine number 8 una prisa enorme feminine number 9 una semana interesante Feminine. Number ten. Un país interesante. Masculine. Number eleven. Un dentista famoso. Masculine. Number twelve. Un artista famoso. Masculine. Number 13. Un violinista inteligente masculine Number 14 Una nariz roja feminine Number 15 Una pared blanca feminine Number 16 Una sal fina feminine Number 17 Un sábado divertido Masculine. Number 18. Un lugar pobre. Masculine. Number 19. Una voluntad flexible. Feminine. Number 20. Un dolor cansante. Masculine. Unit 11, practice 3. Number 1. Un libro. Un libro grande. Number 2. Una fiesta. Una fiesta grande. Number 3. Una chica. Una chica alta, número four, una mesa, una mesa alta, número five, un profesor, un profesor alto, número six, un hijo. Un hijo noble. Número 7. Una soltera. Una soltera bonita. Número 8. Una lección. Una lección grande. Número 9. Un hospital. Un hospital bonito. Número 10. Una oficina. Una oficina bonita. Número 11. Una invitación. Una invitación bonita. Número 12. Un profesor. Un profesor diferente. Número 13. Una lección. Una lección diferente. Número 14. Un tiempo. Un tiempo interesante. Número 15. Una silla. una silla alta Unit 11 practice 5 part 1 number 1 a la oficina number 2 De la oficina número tres De la oficina número cuatro A la fiesta número cinco De la fiesta número seis De la fiesta number 7 a la invitación number 8 a la clase number 9 al hospital number 10 al hijo number 11 del sofá Number 12 a la cabeza Number 13 de la cabeza Number 14 del niño Number 15 al niño Number 16 a la lección number 17 de la lección number 18 de la lección number 19 del hospital number 20 de la clase number 21 Del Colombiano, número 22, de la Colombiana, número 23 del Libro, número 24, de la Esposa, número 25. Al profesor, number twenty six, al carro, number twenty seven, del libro, number twenty eight, al sofa. This is the end of tape one. This is the end of tape one. This is the end of tape 1. This is the end of tape